aquí se tomó la totalidad de los dos sondeos en general, y entonces van a aparecer también unos gráficos donde la gente puede chequear cómo terminó esto o cómo están los resultados finales acá. Bueno, pues ahí está. ¿Por cuál candidato votaría usted para presidente en el 2024? Recuerde lo que Anthony Quinn acaba de decir. Ahí están los dos barrios juntos. Juntos. De 110. De 110 personas que opinaron. Sí. Y los resultados son: Leonel Fernández, 33.6%. Luis Abinader, 30.9%. Abel Martínez, 7.2%. Y el gran dolor de cabeza, que es ninguno. Muy alto. 28.3%. Muy alto. Si usted se pone a mirar esos números crudos, de manera cruda, fíjese. Hay un empate técnico. No, el 28 altera todo. Sí, sí, hay un empate técnico acá entre Leonel y Luis. Pero entonces aquí el 28 altera todo. Sí, el 28 definitivamente complica la situación. Sí. Hay otros gráficos que entonces son ya dependientes de las dos preguntas. Ahí vinieron otra, entonces a función ya final de esa realidad de margen acá. ¿Por cuál candidato nunca votaría? Dios mío, esa pregunta. Señor, yo le voy a decir una cosa. Esa pregunta es muy dura. Sí. Porque eso juega hasta con la psiquis de la gente. O usted le pregunta a uno por cuál votaría y le dice tal. Sí. Y de inmediato le pregunta por cuál nunca votaría, le crea una situación lo emocional, y lo emocional puede resultar ser contradictoria. Sí. Porque si usted dice yo votaría por Luis Abinader, y cuando lo sorprenden con la segunda pregunta por cuál nunca votaría, y a usted se le zafa decir por Luis Abinader, complica la situación. Sí, me gustaría que el gráfico volviera nuevamente para que la gente pudiera chequear esa parte, ¿verdad? ¿Por cuál nunca votaría? Luis Abinader tiene un 18.1%. Sí. Leonel Fernández tiene un 3.6%. Leonel tiene un 5.4%. Exacto. Y Abel Martínez tiene un 3.6%. Sí. Cuando usted junta por quién votaría y por quién nunca votaría, se arma un berenjenal. Sí, sí, sí. Esto interesante lo que está marcando ahí, porque el que tiene menor a este muchacho, Abel Martínez, el candidato del PLD actual, y síndico también de Santiago. O sea que aquí hay... Nos gustaría hay una también... dicotomía extraña, ¿verdad? Sí, el que menos a favor tiene y el que menos en contra tiene. Sí, entonces, el que menos tasa de rechazo tiene y el que menos simpatía tiene. Exacto. Es un dato... Exacto. Hay otros gráficos que vamos a ver si están listos, que me gustaría también mostrar al público ya a razón. Aquí, pronóstico de segunda vuelta de elecciones de 2024. Son las combinaciones que se derivan de las dos preguntas claves. Exacto, los escenarios. Preguntas clave, por cuál votaría y por cuál nunca votaría, que nos lleva a derivaciones. Exacto. La primera derivación que tenemos ahí es, en una segunda vuelta entre Leonel Fernández y Abel Martínez, Leonel tomaría un 64.5% y Abel tomaría un 35.5%. O sea, que arrasaría con Abel Martínez. Sería, entonces, en el escenario siguiente, que sería con Luis Abinader y Abel, Luis Abinader tendría un 59, estaría próximo a lo mismo de Leonel. Sí, sí. Y Abel tendría un 40, que también estaría próximo a los números del anterior escenario. Exacto, en los escenarios. Entonces ahí vendría otro escenario. Así, pronóstico para segunda vuelta, elecciones 2024. Escenario, entonces ya, un escenario fuerte. Este es un escenario fuerte, fuerte, fuerte. Esto es Grandes Ligas, ¿eh? República Dominicana, el clásico contra Estados Unidos. Si hubiésemos ganado, ¿verdad? Nos estuviéramos disfrutando. Escenario. Leonel Fernández a 53.2%. Y Luis Abinader, entonces, un 46.8%. Aquí estaría en un posible escenario de una segunda vuelta, a raíz de las dos preguntas que se hicieron al principio, esas dos preguntas básicas, la cual estábamos en los barrios, los sectores, y van a ser parte de la que vamos a seguir realizando durante todo este sondeo, ya en el recorrido a partir de este momento. Aquí está. Bueno, pues, escenario. ¿Qué escenario dejamos al pueblo? ¿Qué escenario dejamos en esta primera entrega de este sondeo?